Yo ya hice todos los dibujos arquitectos solo para escribir el texto y explicarlo. En Sí. la primera lámina lo que hice fue poner los aspectos urbanísticos, un poquito la forma. Lo puse a nivel como degradando hasta que se pueda ver más cerca del lugar, el centro Kufnel. Puse, no sé, el tercer dibujo que está abajo fue una propuesta que había para el alrededor del centro que iba a estar, pero al final no se usó. Lo que se usó fue como una sola manga. O sea, es el mismo diseño, pero como uno solo, no solo como módulo. Y en la segunda lámina, pues, lo que pensaba hacer era representar la morfología, el interior, dibujé los cortes. No me metí a la página que usted puso, pero sí había otra donde había bastante información, y entonces los quise dibujar. ¿Hola? Sí, Elda. Entonces le salió útil lo que estábamos comentando con Jamie. Miro que el mismo centro de auditorio para la música, ¿correcto? Sí, dibujé los cortes abajo para que se mirara como en sí todo, y los de arriba son como para más ver la forma y Sí. explicarla y lo demás, igual en el dibujo que está grande. Y eso sería, solo me Sí. faltaría como ponerle el color y dejé los espacios en blanco pues para escribir el texto ya, de todo, pero ya está como puesto. Sí. Solo una sugerencia, dado que lo puede componer. Intente de Okay, sí, componerlo en dale. horizontal, Elda, porque en vertical, mira, perdemos todo el espacio. ¿Y Okay. qué dice? ¿Lo están viendo como lo miro yo? Yo pienso, che, estoy viendo que toda la pantalla es negra, mira solo una línea al centro. Serio, no se ve. Sí, lo miro, sí. Ah, okay, ¿Me entiendes? Pero entonces. está utilizando solo una porción, tipo ¿qué será? El 30% menos de la pantalla de la computadora. Entonces tenemos que intentar de ponerlo, divulgarlo en horizontal, me parece. Ah, okay. Sería como, para no volver a dibujar todo eso, sería como cortarlos como con muestras y todo Exactamente, eso. yo miro que son palos cortos y lo voy componiendo en una lámina horizontales, ¿ok? Okay, está bien. No sé si Y cree que también hace falta lo algún que dibujo. miro que estoy observando, faltan descripciones, hay muchas Sí, todavía representaciones, no pero es. no hay descripciones. ¿Correcto? Miro aquí la Sí, tema. es lo que me falta. Aquí miro que hay un blanco, intentamos de llenar todo, también el estado, ¿no? Porque esto es todo Estados Unidos, marca el estado donde está Kansas City, aquí tal vez este boulevard le metemos el nombre, una orientación, miro que no la pone en ninguna parte, algunos y Okay. algunas aquí para el texto, obviamente. Yo sé que lo está montando, está editando, correcto. Seguramente todo lo tiene bien. Y esto corte que aquí lo pone, hágalo más grande. Yo lo miro muy, muy pequeño. Casi mi computadora ¿Cuál? se ¿Los de mira. abajo? Sí, estos dos Okay. cortes. Esto es Okay. interesante que miro que estáis dibujando aquí. No, lo corte que son estos Sí, o dos. sea. Si intenta de. No sé, tal vez metiéndolo en horizontal puede ubicar la cosa más grande. Esto, sí. Ah, lo estoy viendo, son bien esquemáticos, sí. Pero empieza a darle algunos comentarios, el significado. Hay unas Ok, sí. integraciones. Ok. Esto es lo que. Como dibujo, va, estoy analizando. Pero la cosa importante es adosar las plantas, porque todo, nosotros ahora el proceso que haremos con cada grupo será empezar de la planta y de la forma, y la planta la analizaré después, en la próxima lámina. Ah, ok. Va. Te recuerdo que te enseñé la plantas, hay plantas de este edificio, en el sitio Hay plantas, nada más que, por ejemplo, en el de arriba no lo hice, es que son bien complejas, no sé si hay que dibujarlas en sí. Lo hágala en quise como forma dibujar. esquemática, no tiene que estar dibujando todo el asiento, un esquema de los grupos de asientos. Organízalo por grupo, porque si lo notarás, será organizado como por zonas, zona A, Okay. zona B,
Okay, de asientos. Individúa las zonas. Tal vez sería bueno con colores diferentes, dado que tiene que hacer un análisis funcional, se pide en el requisito. Entonces, el análisis funcional hágala con colores. Sí, todavía me falta eso. Sí, lo sé. Los colores sé, y estamos solo discutiendo. Ah, el proceso de la generación de forma, sería bueno verlo, esta secuencia que ha generado estos, ¿cómo lo podemos llamar? Arcos, que son varios arcos de altura distinta, en secuencia, no sé. Pero por un otro lado hay tensores. Mira que aquí está, hay los tensores. Entonces, una estructura mixta, híbrida. Quiero hacerle una pregunta. Fíjese que yo encontré como los sketch que hicieron para llegar a la forma. Qué bueno. Pero no sé si los tendría que, los redibujo o los podría poner como la imagen. Como usted quiera, mételo, se lo puede dibujar, más propio en forma esquemática, como el dibujo del arquitecto que está en la introducción del sitio y después en la tercera lámina, que para mí sería bueno hacerla en el caso de esto auditorio, le metí la foto. Va, listo. ¿Me entendieron cómo van a trabajar las dos láminas a mano, cómo la están haciendo? Y la tercera, digamos, totalmente digital, pero solamente fotos. Fotos, pero editadas. Busca tu foto significativa. Vamos. Okay.